Bueno, pues aquí estamos en el sudeste de Francia, en un pueblo llamado La Venne, donde, bueno, pues tiene varios campings, como esto está bastante cerca del mar. Solemos venir todos los años, un par de veces al año, que no hace daño, ¿no? No hay ni una sola pokeparada y Pokémon suelen salir Zubats y mierditas así. Y bueno, es una pena porque veníamos cargados de bolas Xavi y yo y con mucha ilusión. Mucho árbol, mucha historia. Y vamos a ir hacia la piscina, ¿vale? Y os voy a enseñar un poquito y así le vemos a Xavi cómo se tira de un tobogán o algo. Venga. Bueno, pues como veis, todo está haciendo eso de la piscina, ha salido ahí bastantes toboganes y demás. Luego, bueno, Xavi andará por ahí con los rostros esos neumáticos, ¿vale? Con los escuchables. Y vamos a ir para allí a ver si lo vemos. Ya veis que, bueno, aquí dentro hay de todo, ¿vale? Se puede vivir tranquilamente, hay tiendas. Por ahí viene por la correntía esto tiene corriente, normalmente suele tener más, hoy no sé, parece que está bastante paradito el río sudeste. Ahí está, míralo. Venga, nada un poco. Ve, a ver si hace algo, no sé si le habéis oído a su madre diciendo, haz una voltereta o haz algo. Mira, hace el pino por ahí. Ahí está, Xavi. ¡Mira, qué bomba más grande! Mirad a quién tenemos aquí. ¡Xavi! ¡A Xavi, ojo! Ya estamos jugando a Pokémon GO porque aquí no hay muchos Pokémon. Nos pensábamos que iba a haber Electabuzz y cosas así, pero no. Claro, pensábamos. Solo que chorradas como Pidgeys y así. Claro, pensábamos que iba a haber Pokémon ahí franceses. Y resulta que no hay más que Ratatas y Zubats y bueno, y Pidgeys. Y Pidgeys. Ahí hemos estado comiendo antes, tiene unas barbacoas ahí. Ya veis, aquí un campito sí. Como de fútbol 7. Sí, se está haciendo la noche muy majo. También. Sí, ya está oscureciendo, ¿verdad? ¿Son qué hora es? Más o menos las 8:30 por ahí, ¿no? Sí, sí. Y pero bien, ¿no? ¿Cómo va aquí? ¿Cómo se llama el camping este? Silvamar, ojo, Silvamar. Y bueno, ¿y tú cómo te lo pasas aquí? A ver, cuéntame. ¡Muy bien! ¿Te lo pasas bien? ¿Qué es lo que más te gusta de Silvamar? A ver. De Silvamar, lo que más me gusta, la corriente que tiene la piscina. ¿Mañana qué vamos a hacer? ¡Deja de hacer el pavo! ¿Mañana qué vamos a hacer? A ver. Vamos a alquilar un coche, ¿no? Y vamos a ir con la Mai. Sí, una bicicleta roja para 5 personas. Una bicicleta para 5 personas vamos a alquilar mañana. Y nos vamos a ir eso. Bueno, es por ejemplo parecida a esa de ese. Claro, no es una bicicleta normal. No es una mountain bike. Es una bicicleta con 4 ruedas. Es la bicicleta, ¿no? Es como un coche, ¿no? Un coche a pedales, ¿no? Pues aquí estamos, voy a hacer una cosa que nunca he hecho, la verdad. Y bueno, pues ahí, como estáis viendo, tenemos un patín de estos eléctricos, vale, un Siwi. Uy, una recta bastante larga, hace ya bastante tiempo que no andaba. Y bueno, pues la verdad es que podemos ir. Bueno, se va bastante rápido, es bastante cómodo, es bastante intuitivo el aparato este. Espero que no me esté poniendo eso de pas demasiado rápido, porque los 2 teléfonos los tengo en el bolsillo. Para ciudad y así no vale demasiado, porque no puedes subir escalones ni. Y ya veis, es una zona bastante tranquila, apenas pasa algún coche y si pasan, tienen que ir a 10 por hora. Así es que sitio perfecto, ¿no? Para grabar, ir montado en este patín eléctrico y bueno, y darte un tortazo si. Si quieres hacer un vídeo de picor. Bueno, vamos a girar porque me voy a salir del parque, si no. Vamos a girar por aquí. Ya ves, los giros, por ejemplo, son de 360 grados, como veis. Bueno, pues anda, ahora sí, anda. Ahora sí que se ha abierto. Vamos a ver qué nos toca, a ver si se ve bien, porque claro, hacer esto yo solo es bastante complicado. Grabar con el palo, bueno, un Star You.
Qué suerte he tenido, madre mía. Un huevo de 5 kilómetros para que te salga un Staryu. Ya digo, si lo puedo usar yo, lo puedo usar cualquiera. Así es que si estás pensando en pillarte un cacharro de estos, pues sin miedo. Que me iba, que aquí va a haber un yux de esos, de los que tienen de las gordas. Oye, y el parque, que hay un parque ahí enorme. Sí, está es guay. Eso, el parque de la playa. ¿El parque de la playa? Sí, yo estuve ahí. Y está un muy campo guay. De tenis. Es un parque sobre una playa. Ah, sí. Como ves. Como veis. Es un parque, como veis, es un parque sobre una playa, como dice Xavi, un parque sobre arena, ¿no? De playa, porque aquí mucha arena, esto es cerca de las Landas y hay mucha arena. Estamos cerca de la playa en realidad también y bueno, pues por ahí hay campo de baloncesto, campo de tenis, campo un poco de todo. Mira, a mí siempre me ha gustado. Un día tenemos que ir cuando venga, porque esa solo es para dos personas y supongo que para ti también. Pero a mí siempre me ha gustado coger esa casa, mira. Esa casa de ahí. La del árbol. No sé si la ven bien, sí. Es una casa que está ahí arriba. Sí, y tiene unas escaleras. Unas escaleras de caracol. Es que no sé si la ven bien. Pero a mí siempre me ha gustado esa casa. Un día cuando vengamos los tres solos, ¿vale? Cogemos esa casa, ¿vale? Vamos a dar la vuelta porque nos estamos saliendo del camping. Oigo, qué susto me ha dado. Cuéntanos un chiste, Chevy. No sé cuál. ¿No te sabes ningún chiste o qué? Bueno, pues hoy no hay chiste, que no se sabe ninguno. A ver si amplías el repertorio, porque solo con el de los pájaros encima del cable no vamos a estar toda la vida. Has visto una amiga tuya, ¿no? De tu castola, Jayone, de tu colegio. Y ayer estuvimos viendo a Michael Jackson. Sí, estuvimos viendo el show de Michael Jackson. Cómo molaba, ¿eh? Sí, hasta había Thriller. Vea, pues darle a like y compartirlo con todos vuestros amigotes y aquí nos vemos. Se quedó ahí un cacho. Hombre, eso es porque desayuno súper bien. Joder, oye, qué buena, ¿no?
que me mata. Y el que me falta del primero. Ahí está. Esto es aprovechar bien. Anda, mira, un pidgey gigante. Mira, mira, un pidgey. No, un pidgeot. Hola, pidgeot. Un pidgeot. ¿Qué tal estás, pidgeot? Mira, mira. Voy a coger la pidgeot. La pidgeot, mira. ¡Pidgeot! ¡No te escapes! ¡Que te tengo que lanzar la Pokéball! Se ha metido ahí abajo el pillota de... ¡Está atrapado! No hay huevo. Huevo, a ver qué toca en el huevo. ¡Pikachu! ¡Ratata! Y te ha tocado un ratata. Y el caballero sigue un ratata de regalo. Así que te comes la cámara, que te comes la cámara. Tocado algún Electabuzz que no lo tengo. Claro, te fastidia. Y ahora la piscina. ¿Vale? Sí. A ver si viene ya con... Encima, ya que sabemos que en Silvamar no hay ninguna poke parada, no voy a gastar tanta batería. Voy a poner boca abajo el móvil, que así consume menos batería. Estamos hartos de los ratatas, ahora se ha unido por aquí un ratata. Un ratata más, pues que hubiera estado antes. Igual ahí, ¿no? Está escondido en una parrilla. ¿Hacemos Mr. Mime a la parrilla? Sí, hacemos Mr. Mime a la parrilla. Mime. Venga, a ver. Sigue por aquí. ¿En esta parrilla estás? No. Qué tío, ¿eh? Vamos a ver si está el Mr. Main haciendo tiro con... Sí, también. Mr. Main jugando al tiro con... Huelo a Mr. Main. ¿Hueles a Mr. Main? Por aquí. El Silvamar, algo como... Esto he venido a hacer yo a Silvamar, un Mr. Main. Pues si tienes 4 o 5 ya. Yo quiero más Mr. Man. Tenemos a Xavi. ¿Qué hace Xavi? Jugar a un juego muy guay. ¿Qué Pokémon es? Ah, sí. Estás jugando a un juego de adivinar qué Pokémon es. Sí. ¿Qué te iba a decir? Ya mañana nos vamos. ¿Te da pena o qué? ¿Te da pena? Entonces nos lo hemos pasado bien, ¿a que sí? Sí. Pero bueno, otro día volvemos a Silvamar. Sí, vivo. Dar, digo Globo G. Dar, digo Globo G. Dar,